líbranos de todos los males, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y os voy a dar la paz, en la paz de los sacerdotes, en la paz de Jesús, a cada uno. Y vosotros veis también la paz al Papa, hoy, de una forma especial. Para decirle, somos creyentes, ten mucha fe. Daos fraternalmente la paz. Preocupación primera de un obispo, el seminario. Tony se educó, cuando puesto párroco, en el seminario de Madrid. Yo soy agustino y por tanto me eduqué en otro seminario. El padre José en otro seminario. Pero todos los sacerdotes de Madrid se educan en el seminario. De ahí que el día de San José es el día del seminario y todos nosotros, por eso en este día, pues aprovechamos en primer lugar. Los que habéis dado algún dinero en la colecta, daros las gracias. No todas las familias, no hay por qué avergonzarse, pueden pagar la cuota de sus hijos en el seminario. Actualmente, no todas. Con todo lo que supone de estudios y demás. Esta colecta es importantísima. Por tanto, aquellos que queráis seguir colaborando, se lo dais. Y se administra, obviamente, al milímetro. Ahí pasó esta cosa también, los vicarios, para saber, y nos dan cuentas todos los años, todos. Se administra estupendamente. El rector es una magnífica persona. El grupo de formadores, estupendos. Y la formación se hace, realmente es muy digna. Por tanto, también, no, que en las familias, antes, pues se hablaba un poquito más. Era una suerte cuando en una familia había un sacerdote, hoy día, o una religiosa. Hoy día da la impresión de que esto disminuye. Bueno, en este día del seminario, pues me parecía oportuno, no quería haberlo mezclado con la homilía, para no confundir a los niños, ¿no? Pero ahora, en este momento sí, que realmente queráis al seminario de Madrid, que queda en la calle San Buenaventura número 9, en vuestra casa, y por tanto podéis ir cuando queráis a conocer. Es un edificio precioso, además, bueno, pues rezamos por él y colaboramos de las mismas maneras. Y si hay algún niño que, lógicamente, pues tenga inquietud, hay que cuidar esa vocación.
Ponemos de ti. Oremos. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia. Alegre por la solemnidad de San José. Y, al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quisiera que antes de dar la bendición y de cantar, que el párroco nos diga unas palabras. Me dice que las iba a decir, las iba a decir. Entonces, seguimos su indicación. Primero el himno, después la bendición y después tus palabras. ¿Vale? Venga, himno. Thank you.
Que nos pillan, que nos pillan, que nos pillan. Que nos pillan. Por favor. Que nos pillan, que nos pillan, que nos pillan. Que sale la comitiva. Que sale la comitiva, que nos pillan. A ver, el santo ya. Afuera. Perdón. ¿Quién es esta niña? ¿Quién es esta niña? No la veo, no sé. ¡Hola! Quién es esta niña. Para arriba. ¿Qué pasa, chaval? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, bien. Gemma, ven un momento. Ahora son niños, luego son ellos. Yo soy niño. Vale. Sí.
tengo que subir. Plano. Thank you.
No te acuerdas de mí ya. Me cuelo. Thank you.
Vamos levantando. Espera. Venga, vamos a entrar. Adentro. Mando yo. ¿Por qué entrar? Lo ha dicho el fotógrafo. Cuidado. Gracias.
Tenéis correo electrónico, ¿no? Tenéis correo, ¿no? Sí. Vale, luego la mando. Voy a hacer una foto al... Qué bonita, cuídala. Sí, ¿lo quedáis? No, ya esto está muy caro. Thank you.
con la bici. Con la bici. Con la bici. Vicisitudes. Y chocó con la bici, con las vicisitudes. Y cuando no. Y cuando no pudo más, acudió a la condesa. Acudió a la condesa. ¿Todo bien? Con tanta fiesta estamos todavía nerviosos, sí, para ducharte, para llegar a tiempo. Pero bueno, mientras sea la fiesta es bien, que no sea para otra cosa. Pero bueno, ahora estamos en marzo. Sí. Y en mayo, que queda un mes. Las elecciones. Maya. Lo más importante, las elecciones. Bueno. Eso ya tiene mejor pinta. Joder, si cabe de pedos, ¿eh? Bueno, pues ya está. Hasta luego. Hasta luego. No se olvide echar.
Va justo, una para el plato y otra para el billete. Está muy vacío, ¿eh? Esto tiene que sonar más. Qué mínimo. Un euro, qué mínimo. ¿Qué tal? Esas son para 600, no son tantas. Sí, sí, sí. 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 Me he ido con el vídeo. Sí, claro. Hacer la... Claro, yo decía lo mismo, pero sí, sí. Yo pensaba que había gastado media. Ese bote está muy vacío. Muy vacío está ese bote. Vamos a ver cómo va ese bote. Ahí no hay nada, ¿eh? Va vacío ese bote. ¡Vamos, vamos! ¡Bote! Y ahora lo he hecho yo también. ¡No! ¡Bote! Ese bote, bote, gracias. (Risa)
Eso ya va sonando. Bueno, yo paro ya. Venga, venga. Vamos a ver cómo va el. Voy a ver cómo va el personal. Voy a ver cómo va el personal. Voy a ver cómo va el personal. Vaya campeón. Venga. O metes una de las grandes. Sí. ¿Cómo nos estamos poniendo? ¡Hombre! ¡Qué rico! ¿Cómo nos estamos poniendo? Faltarán unas 100 más o menos, una cola de unas 100. Sí, va bien. Hay una cola de unas 100 personas todavía. Más o menos. Vamos bien, sí. Ese bote, ¿cómo va ese bote? ¿Cómo va este bote? Ah, oh, hay billetes. Ahora vengo yo, que voy a poner.